Bienvenidos, futuros maestros del Free Fire. Este es el Sony Canal, soy Sony. Y mi gente, el día de hoy acaba de salir el nuevo evento web Fiesta en la Playa. Pero antes... ¡Hey chicos! Solamente de empezar con este video, les quiero recomendar esta página en la cual podrán ganar hasta 40,000 diamantes gratis semanales. Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta página de aquí. Así que te la recomiendo muchísimo. Ahora sí, mis apreciados crack, vamos a ver qué tal está ese evento. Vamos a ver si podemos conseguir todos los premios. Aunque también quiero recordarles que sigue activo lo que viene siendo el sorteo de la cuenta veterana. Si quieren ver la cuenta, pues está en mis videos, en mi canal. Ahí la muestro detalladamente. También recuerden que van a ser la cuenta o 5,000 diamantes los que voy a estar sorteando. Así que para más información vayan a mi Instagram, síganme, que ahí les estaré informando paso a paso cómo va el progreso de ese sorteo, mi gente. Ahorita sí, sin más rodeo, vamos a ver qué nos podemos sacar de este evento, a ver si logramos conseguir algo súper épico. Bueno, mis apreciados crack, como pueden ver, ya estamos dentro del evento Fiesta en la Playa. La verdad se ve bastante interesante, veo muchos premios, muchos, demasiados diría. Ojalá se pueda conseguir todos. Vamos a revisar lo que viene siendo las reglas. Ojo, mi gente, este evento va hasta el 15 de julio, ténganlo muy presente, que va hasta el 15 de julio. Las reglas son simples, dice: cuando ingreses por primera vez al evento, elige tus recompensas favoritas por cada etapa. Ok, usa 19 diamantes para un giro y para mayor economía lleve 5 giros por 79 diamantes. Gira para obtener tokens salvavidas u otras recompensas. Cuando tengas de 1 a 5 tokens salvavidas podrás obtener las recompensas correspondientes. Ok, se ve bueno, se ve bueno. Selecciona las recompensas que desees enviar a tu colección o intercambia 3 por un giro. Ok, mi gente, la temática es simple. Lo primero que tenemos que hacer es ir escogiendo los premios en cada etapa. En la primera etapa tenemos lo que viene siendo las tablas de surf, que por cierto ya tengo todas 4, así que pues si quieren ver la tabla de enfermedades, esta es el abuelo dinástico, devorador de espíritus y finalmente tabla de verano. Dejemos la tabla de verano. En esta sí tenemos lo que es la mochila puño dorado, la maldición arácnida, la mochila del general y lo que es el alma cristalina. Bueno, en esta de la mochila sí me hace falta lo que viene a ser esta mochila del general. Esa mochila salió en la incubadora de los dinos ya hace mucho, así que si no la tienes, pues crack, es tu momento de conseguirla. En la etapa 3 tenemos lo que viene siendo las paredes glow, que también pues ya tengo todas, pero pues están buenas. Está la pared glodino, la furia volcánica, la ascensión del dragón y lo que viene siendo la espiritual, que esta negra la regalaron si la memoria no me falla. Déjenmelo en los comentarios para confirmar. Aquí voy a escoger la del dino, creo que no hay problema. En lo que viene siendo la etapa 4, ojo que aquí ya podemos ganar un arma permanente. Lo que viene siendo la MP40 pesadillas desesperadas. Esta MP lo que trae es doble precisión, para los que tengan curiosidad. De ahí sigue la Scar Maremoto, que también es 2 de precisión. De ahí viene la AK Globo de Agua, que esa es 2 de cartucho. Y finalmente la M79 Demoledor, que creo que también es 2 de cartucho, que es la que voy a escoger, creo que me falta esa. Y finalmente, mi gente, si logramos llegar a la etapa 5, podemos escoger entre el paquete azul ártico. Podemos escoger el paquete médico maniático, que creo que es el que voy a escoger. Podemos escoger el paquete aventura de batalla y finalmente el ángel oscuro. Mi gente, la verdad yo sé que muchos de ustedes se van a ir por el azul ártico. Esa skin está muy bonita, pero en lo personal a mí me gusta más el paquete médico maniático. Así que en esta ocasión, mis cracks, voy a ir por ese paquete a ver si lo logro obtener, porque pues nada más voy a gastar 1,000 diamantes. No voy a gastar más porque pues ya sería demasiado, demasiado, demasiada estafa. No le voy a dar esa felicidad a Garena. Así que una vez escogido todos los premios, mi gente, tenemos que darle donde aparece en la parte de abajo en elegir. ¿Estás seguro de tu colección? ¿Esto qué es? No se le pone ni nada. ¿Estás seguro de tu colección? Confirmar. Ok, mi gente, como pueden ver al lado izquierdo ya aparece lo que viene siendo mis premios. Me aparece cuánto me cuesta un giro, 5 giros. Dice al girar puedo tener los flotadores u otro objeto, recolecta 5, bla, 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 bla. En esta parte del regalo podemos ver la bolsa de premio. Uy, ojo, dato interesante. Hay tickets de incubadora. Esto sí me interesa, mi gente. Los tickets de incubadora. El resto hay fragmentos.
cajas de arma y no veo nada más interesante. No, no veo nada más interesante. Hay bastante sticker y lo que viene siendo la mochila, mi gente. Bueno, vamos a empezar rápidamente a dar un giro de 5. Aunque ojo, me acaba de llamar Garen y me dijo que si en este momento te suscribes y dejas tu like, me va a dar un flotador. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Y... uy, sí, crack, gracias, bro, por haberte suscrito. Eres el mejor, te lo agradezco en verdad. Gracias a ti pude conseguir mi primer salvavidas. Qué pena que no haya más flotador y no salvavidas. Unas cajas de lo que es el regalo del amor. Cajas de... ¿esto qué son? Estos son creo que las de capela. Y fragmentos aleatorios. Ok, mi gente, como pueden ver, ya tuve mi primer flotador. Ya puedo reclamar mi tabla e irme a mi casa contentico con mi tabla. O seguir girándole. Pero pues vamos a seguir girándole a ver si de pronto logro conseguir más cosas. Vamos al otro de 5 a ver si me da otro flotador. De una vez dámelo. Y no, no me dio flotador, no me lo dio. Era mucho esperar. Me dio lo que viene siendo un ticket de Royal de arma que está bien. Una caja de verano que no sé qué tendrá, así que la voy a reclamar después. Pero pues ya sin tanto rodeo, vamos a dar otro de 5 de una vez. Dame un flotador. Eso, genial, genial. Uy, miren, y me dio premio doble. Esto está buenísimo. Me dio el salvavidas y dos tickets de incubadora que me van a ser muy útiles para la incubadora, las M1014. Bueno, cerremos eso. Ya tengo la mochila que la quería. Ya lo que viene siendo la pared, pues no la necesito. Ya la traigo, pero pues necesito avanzar rápido. Bueno, en esta ocasión sí no me dio nada. Bueno, el ticket de Royal de arma está bien, me gusta, me gusta. Vamos otro de 5, dame de una vez mi flotador. Dale, Garenita, porfis. Eso, uy, Garena se está portando súper bien el día de hoy conmigo. Me encanta, me gusta esto. Y otro ticket de incubadora. Uy, voy a terminar con bastantes tickets, mi gente, bastantes. Ojo que acá es donde se pone lo difícil, ¿no? Mi gente, ya cuando faltan los últimos dos. Ah, ya, ya, y es cuando empieza la tragedia. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. Empezamos. Y... bueno, bueno, era de esperarse. Pero vamos, vamos a estar positivos. Vamos a estar positivos. Vamos a darle otro de 5, vamos. Yo sé que se puede, sí se puede. Dame el flotador de una vez. Y no, no me lo dio, no me lo dio. Pero yo sé que sí se puede. Vamos a darle otro de 5. Yo sí que sí se puede. Dame el flotador, el salvavidas que diga. Y no me lo quiere dar, no me lo quiere dar. Bueno, vamos a explicar un poco la temática. Aquí llega hasta varios de mis diamantes. Vamos a ver lo que tengo en mi mochila. Como pueden ver, estos son los premios que he obtenido. Y yo puedo fácilmente cambiar todos estos premios por giros. Lo que quiere decir, digamos, yo escojo todos. Pero digo, no, yo me quiero... esas gafas ya las tengo. Pero yo me quiero quedar con los tickets de incubadora. Y bueno, con los de Royal Arma y con los de incubadora. Listo, lo que viene siendo esas cajas las puedo cambiar. Sí, sí, cambiamos todas esas cajas porque igual yo siento que me van a salir más cajas. Ah, bueno, escojamos este fragmento. Y toca soltar. Soltemos, yo creo que una caja de estas. Enviar a la mochila, usa 28 objetos. Listo, ahorita sí ya podemos lo que viene siendo... uy, miren, re bien, mi gente. Cambié lo que viene siendo todas esas, pues, esos objetos que no me funcionaban, no me servían. Y miren todo lo que me dio. Me dio lo que viene siendo un salvavidas, un ticket diamante, varias cajas, etcétera. Confirmar y vean, mi gente, ya estamos en el nivel 4. Está súper, súper genial, la verdad. Vamos de una a desechar lo otro que no me sirva. Todos estos tickets me sirven. Esto no... estas cajas de capela, bueno, esto no me sirve. O bueno, ahorita la hacemos. Primero vamos a girar otro de 5. Vamos a darle más diamantico a Garena para que se motive. De pronto aquí quien quita me da lo que viene siendo el flotador. Vamos a ver si me lo da. Y no, no me lo dio, no me lo dio. Me dijo, no, cálmate, crack. Necesitas gastar más para el premio mayor. Está bien, Garena. No hay problema, vamos a eliminar esto. Esta caja... esta de capela, dale, dale, aplana. Eso, ¿cuál es más? ¿Qué más hay por acá que no me interese? Ah, estas gafas no me interesan. A ustedes pueden que sí les sirva, muchachos. Para los que no las tengan, están súper. Y vamos a cambiar esto, esto y esto.
Bueno, esta noche pues listo, vamos a ver esto. Uy, mis apreciados crack, vean qué belleza. Logramos conseguir todo, creería yo, relativamente económico, me parece muy bien. La verdad sirvió hartísimo que me hayas dado tu apoyo, crack, te lo agradezco. Conseguimos mis salvavidas y aparte de eso me quedé con muchos premios en lo que viene siendo los tickets de diamante, los de arma, los de incubadora. Estas cajas que caja de verano que quiero ver qué son. Pero, ojo, dato curioso. Me dan hasta ganas de seguir girando a ver si me salen más tickets de incubadora. Pero no voy a caer. Simplemente voy a cambiar estos tres a ver si me da otro ticket. ¿Quién quita? Dame otro ticket. Y no, me dio fragmentos de moco que no me sirven para nada. Así que bueno, vamos rápidamente, mi gente. Los premios de la izquierda simplemente le unen al que hayan ganado. Miren, la tabla de verano, la mochila del... ¿cómo es que llama? Del general, la mochila general. Ok, pues la pared glue ya la tengo. Me imagino que se va a convertir en toque... Ah, si ya tienes este objeto, si lo recibes de nuevo se convertirá. Ok, en toque FF. Esta no la tengo, esta demoledor. Genial, y este era el set que quería, mi gente. La verdad, me fascina este set. En su momento no me salió, en su momento me estafó, pero en esta ocasión siento que salí victorioso. No sé ustedes qué opinen. Y para alguna reclamada lo de la izquierda, lo que viene siendo en la mochila, si a ustedes les sobró premios, como a mí, lo que tienen que hacer es seleccionar todo, porque pues ya no voy a cambiar nada. Bueno, eso tampoco se puede. Y enviar a la mochila de juego, mi gente. Las recompensas serán enviadas directamente a tu colección. Ok, genial, mis cracks. Ya reclamamos todo lo que viene siendo en este evento. En esta ocasión quedé feliz, la verdad me siento de que pudo tener todo a un muy buen precio. Y vamos a ver lo que viene siendo esos super premios que he conseguido. Bueno, mis apreciados cracks, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver lo que viene siendo los fabulosos premios que he logrado conseguir. Para empezar, creería que en lo que viene siendo pues las armas, ustedes vieron que yo quise pues lo que es lanzapapas, ya que pues no lo tenía y me interesaba tenerlo ahí como de colección. Vamos a ver los atributos, acá está, lo que viene siendo la M79 demoledor, que tiene 2 de cargador y pierde velocidad de disparo, 2 de cargador, velocidad de recarga. Bueno, yo creo que me voy a quedar igual con esta, pero me sirve, me gusta. Y lo que viene siendo la mochila general por aquí debe de estar para que la miren, mírenla. Está bonita, me gusta. También obtuvimos lo que viene siendo, bueno, en arma pues ustedes pudieron ver de que pues escogí la pared del Dino. Porque pues igual ya tengo todas estas, son muchachos para que las vean. La del Dino, la de Ascensión del Dragón, esta que es Furia y la Negra Espiritual que la regalaron. También lo otro era pues las tablas de surf, en esas sí las tengo todas, pero pues esta es una y si me pongo a buscarlas pues este video sería súper largo. Y lo otro que era, estaba en primer nivel la tabla, el arma, la mochila, lo siguiente, la tabla, la mochila, había algo más, que no me falle la memoria. Bueno, ahí me voy acordando. Ahorita lo que nos interesa es ver si nos llegó lo que viene siendo el set y las cajas. Las cajas de verano que vienen siendo, no, estas no son. Estas son las cajas. Ah, miren. Miren, estas cajas se ven muy bien. Puede que me salga algo fabuloso. Vamos a ver si me sale. Pero antes vamos a aplicarle el buff. Tun, 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 tun. El buff. Tun, 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 tun. Vamos. Y ahorita sí. Dame algo. Y no me dio lo que esperaba. Ok. No me dio lo que esperaba. Vamos a revisar si me dio lo que es mis tickets de incubadora. Y sí, mi gente, me acaba de dar los tickets. Vean que ya tengo 20 tickets. Si no estoy mal, gané como 5 o 6, no me acuerdo. También gané tickets de Royal de Arma, 8. En esta ocasión no lo voy a girar porque pues ya tengo esta Scar. Ya la tengo, entonces pues no tiene sentido girarle. A no ser, vamos a hacer unos 5 giritos. Nada por aquí, nada por acá, nada por acá, iba a aprovechar mi suerte, pero como que no. Nada por acá. Y démosle el último. Y nada por acá. Bueno, no me dio nada. Ya no le diremos más eso. El Royal Diamante también me dio mis tickets. Ah, ojo vivo, que este traje todavía no lo tengo. Vamos a ver si sale algo épico.
No fue caja dorada, pero puede que me lo den. Dármelo, dale, dale, dámelo. Y no me lo dio, ok. Vamos a girar otro. No me lo dio. Y el último, tampoco me lo dio. Ahora sí me lo da. No. Y el último voucher, gente, este es el momento épico que me lo va a dar. No, medio cajita. Bueno, ya cerremos eso, no quiero ver más eso. Voy a mostrar lo que viene siendo el set que acabo de adquirir. Aunque quería mostrarles también dónde está por acá, para los que pronto no conocen. Que bueno, no es un set muy conocido, que digamos, por acá debe de estar. Que ese ya me salió en un evento anterior, pero pues me parece que es un traje que si no tienes está bonito. Y es una de las opciones que puedes coger como premio mayor, que viene siendo este, aventura de batalla. Ahí lo pueden ver, mi gente, no sé si les sea de su agrado. Pero pues en lo personal me parece bonito. Ya vieron que está este, el azul ártico. Y uno de una chica, que ese de la chica sí no lo tengo. Así que pues no se los puedo mostrar. Y lastimosamente solo podemos usar el evento una vez. No es que, que gané todos los premios y que puedo volver a hacerlo, Sony. No, solo escoge los 5 premios. Una vez que ya has completado todos los premios, ya no se puede más. Ya es toda. Así que ni modo. Ahorita sí vamos a reclamar lo que es el paquete que quería, mi gente. Aquí está, mi gente. ¿A poco no está cool? Vean, me fascina esa chaqueta así toda llena de sangre. Está súper épico, súper épico. Vamos a abrirlo, a equiparlo rápido. Y miren esta maravilla. Miren esta maravilla como se ve. Bueno, pues a mí me gusta más que el azul ártico. No sé ustedes, den en los comentarios por qué premio mayor van a ir. Pero vamos a ponerle algo de estilo a este traje. Algo de estilo, algo bien... bien cool. Vamos a ponerle un tapabocas. Un tapabocas, yo creo que este estaría bien. Y pongámosle otros zapatos. Unos zapatos. No sé, estos blanquitos se ven cool. Se ven cool, se ve así bien. Y eso que aún podemos combinarlo un poquito más, podemos colocarlo aún más elegante, más único, más sensual. Vamos, así. Así me lo va a llevar, mi gente. ¿A poco no quedó cool? Creo que ya, ¿cierto? No hay ningún otro premio que vamos a ver. El arma, la mochila, la tabla. Lo otro creo que era la pared. Y ya, y el traje. A mí en lo personal me gustó este evento. Me siento pues contento, ya que esta vez no me estafó. Y pues no siendo más, mi gente, si te gustó el video ya sabes qué hacer. Deja tu like, suscríbete y ya. Hasta la próxima.